Bienvenidos a Jansa al canal y bienvenidos a este DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos ya con los nuevos personajes y el primer personaje que vamos a probar es Jiren Full Power. La verdad es que me parece realmente espectacular este personaje. Vamos a hacer un showcase en el cual vamos a probar las habilidades de este personaje en modo entrenamiento y después vamos, pues bueno, pues a hacer un combatito, ¿no? Un combatito rico de estos que os gustan mucho a vosotros. Bien, nada que deciros, simplemente bienvenidos al canal, darle un fuerte like, activar la campanita, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, la campanita se activa para cualquier directo de Dragon Ball, como el evento online que están haciendo de Xenoverse 2. Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, estamos en el plantel de rosters de personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. Este DLC 13 nos ha traído 4 personajes nuevos. En el vídeo de hoy vamos a probar a Jiren, y lo vamos a hacer en modo entrenamiento, contra, pues yo que sé, otro Jiren, igualmente. Vamos a probar el nuevo mapa que han añadido, como son los yermos volcánicos. Aquí podría estar bien probar a este Jiren, porque siempre estoy en el torneo de poder. Y vamos a ver ahora las animaciones, el moveset, todo, para ver cómo es o cómo funciona este personaje, por así decirlo. El aura y todo me parece espectacular. Me parece increíble. Vamos a ver el moveset, ¿vale? El moveset es importante. Golpes rápidos. Golpes rápidos, la verdad. Me están gustando, ¿eh? Vamos a quitar, que siempre me molesta. ¿Vale? Esto, vale. Vale. Perfecto. Perfecto. El mapa parece Namek destruido. Sinceramente, esto parece Namek destruido. El cielo y tal mola, pero parece... Aquí no se han esforzado mucho, ¿eh?, en este mapa. Las cosas como son. Ciertamente. Bien, tenemos bengala de impacto, que me parece espectacular. Tenemos impacto poderoso. Vale, quiero ver si en una pulsada... Vale, no, es lo mismo. Vale, tenemos onda de poder máximo. Esta habilidad yo creo que estaba como definitiva antes. No lo sé, no lo sé. Tenemos onda, vale, la poderosa onda explosiva como habilidad evasiva. Y luego tenemos la carga de potencia. Esta la tenía Jiren, la versión oficial, aunque es un poco diferente, ¿vale? Y luego el muro mágico. No sé si se puede cargar esta. No, no se puede cargar. Oye, pues está completo. Madre mía, lo que tiene Jiren. Esta habilidad es realmente espectacular, ¿eh? Esta habilidad es realmente espectacular. O sea, la estoy viendo y estoy alucinando. Vamos a ver el combo de agarre. Vale, el de... Vale. Perfecto, perfecto. Pues ya nos queda más que probar a Jiren. ¿Y cómo lo vamos a hacer, gente? Yo creo que lo sabéis. Yo creo que sabéis cómo vamos a probar a Jiren. Lo vamos a probar peleando en el torneo de poder. ¿Contra quién? Contra nuestro querido amigo Sangeki. Sangeki Mirai Baurigi Memuru. Vamos allá. Combate libre. Esto va a ser realmente espectacular. Voy a hacer una review de lo que me parece cada personaje de este DLC, ¿vale? Yo voy a seleccionar a Jiren. Voy a pelear contra Ultra Instinto. Si me sale bien. Y si no, oye, chicos, si no me sale, también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Jiren 100% de poder contra Goku Ultra Instinto. Me parece realmente increíble que estemos viviendo esto en el canal. Miradlo. 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 Tenemos allá Goku Ultra Instinto. El combate va a ser complicadito. Madre mía, qué choque de poderes. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. ¿Le han quitado a Goku? ¿Le han quitado a Goku el esquive? ¿Le han quitado a Goku el esquive? Madre mía, lo que pega este tío. Pega muchísimo este Jiren. La superalma. Recuperación de salud y resistencia. No, no, no se lo han quitado. Ahí está. ¡Hola! Le iba a pillar, ¿eh? Le iba a pillar. Carga máxima. Vamos con la carga máxima. La bola para arriba. Muro mágico. Vale, me ha roto la resistencia. Buena jugada por parte de Goku, ¿eh? Me ha roto la resistencia. Buena jugada por parte de Goku. Me parece realmente increíble este Jiren. Me parece brutal. Este Jiren sí que mola. El otro era un poquito pausado, pero este sí que mola. Y la pelea es realmente
No puedo llegar. ¡Hola, hola! ¡Que me ha dado igual! ¡Que me ha dado igual! ¡Hola, hola, hola! ¡Hala, hala, Goku, lo que me ha hecho! ¡Goku, mi chico, por favor! ¿Qué es lo que me has hecho? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Increíble, gente, increíble! Bueno, solo deciros que este personaje me parece un personaje de 10. Me parece un personaje espectacular. Y haberlo probado aquí, con todos vosotros, me ha parecido increíble. Quiero que saquéis vuestras conclusiones. Y si podéis decirme a través de Twitter cómo seguir la historia, pues realmente sería espectacular. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Recordad un buen like, activar la campanita y suscribiros al canal para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!